¿Vas a confiar en él? Es uno de los matones de Gaona, ¿eh? Era. Ahora está demostrando que es mejor persona. No vayas a decir que lo vimos aquí porque para ver las paredes tienen oídos. No, hombre. No, hombre. Marlene, ¿dónde andabas? Andaba haciendo mis cosas, el ensayo y ya sabes. Últimamente te has tardado mucho con los ensayos. Ya deberíamos de haber cenado. Bueno, sí, lo que pasa es que hoy, bueno, fue distinto porque estábamos tratando de ayudar a Gabriela porque le quería mandar unas medicinas a su hermana en Venezuela y sabes que pues la situación está muy complicada. Ahora vas a ser hermanita de la Caridad de Babel, ¿no? Por favor, que cada quien arregle sus problemas. ¿Vas a cenar aquí? ¿Por qué me lo haces? Es una pregunta. No, te estoy preguntando si vas a cenar porque no sé. O sea, cada momento recibes llamadas y sales corriendo y no sé si quieras cenar aquí. Es solamente una pregunta. ¿Sigues molesta conmigo? ¿Qué tan importante soy para ti? ¿Cómo? Quiero saber si soy importante para ti. Si realmente me quieres o si me pasa algo, ¿te importaría o simplemente te buscarías a otra? Por favor, ¿cómo me preguntas esas estupideces? ¿Te he mantenido todo este tiempo? ¿Te he tratado bien? ¿Te puse este departamento? ¿Me voy a divorciar y te propuse matrimonio? ¿No te parece suficiente? Necesito sentirme segura. Es todo, nada más eso. Mi amor. Quiero dar todo lo que tengo. Y quiero que estés bien cuando estás conmigo. Pues ya no tengo dudas. Te luciste, Circe. Sos una berraca. Gracias, pero no me des todo el crédito a mí. También es muy importante mi equipo. Sí. Nos fregamos a los dos de un jalón. Al Border Patrol y al cártel de los Gaona. Oí que el que no quedó muy contento fue Joselito. Joselito es un p. A mí me vale madre si quedó feliz o quedó contento o triste. Aquí el único que me importa cómo quedes tú. Pues brindemos para que sigamos así de productivos. Salud. Salud. ¿Te das cuenta, mami chula? En menos de 24 horas cumpliste. El apretoncito de pescuezo funcionó, ¿cierto? Quizá. Pero si seguimos trabajando, te voy a pedir un favorcito. No quiero más apretaditas de pescuezo. También necesito conservar a mi pieza clave. ¿Cómo de quién estamos hablando? De Emiliano Guevara, al que secuestraste también. Romeo. ¿Y qué querés que haga con Romeo Emiliano? Algo muy fácil. Obligarlo a que se quede con nosotros. ¿Salud? Salud. Bienvenido. Tenías una vena obstruida. Te la destaparon. El doctor dijo que vas a estar bien, que necesitas tu medicamento.